Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal Norma Chica. Me presento con ustedes, mi nombre es Norma Castillo y les traigo nuevamente un video de 12 chicas, 12 opciones de esta colaboración que tenemos y que me hizo el favor de invitarme mi hermosa amiga Claudia González y yo estoy muy contenta de estar en este proyecto. Y bueno, en esta ocasión nos toca un tema y me tocó a mí poner el tema del día de hoy. Y se trata de labiales, yo quise poner pues de labiales y el tema es de labiales que ocupo según mi estado de ánimo. Y bueno, aquí va dependiendo pues el estado de ánimo, porque hay veces que no tienes ganas de algo tan exagerado o a veces quieres algo más llamativo. Yo creo que yo uso los labiales dependiendo de mi estado de ánimo. Y bueno, aquí les voy a estar mostrando. Bueno, antes que nada, antes de que se me pase, aquí les voy a estar dejando el link de mis compañeras para que pasen a ver sus videos. Y bueno, ya ahora sí vamos a comenzar. Les voy a mostrar lo que son. Estos labiales los tengo aquí porque como que son los que ya me quiero terminar. Y a algunos pues ya los he avanzado y es como un proyecto, es un proyecto pan y espero hacerles un videito sobre esos labiales. Por eso los tengo así, porque son los que utilizo del diario, los que ya quiero terminarme, quiero estar probando. Y bueno, los tengo así. Ya después les haré un videito acerca de mi proyecto de labiales. Y en esta ocasión pues les voy a mostrar los que me pongo según mi estado de ánimo. Por ejemplo, en la mañana pues que me levanto temprano, pues sí me maquillo para ir por ejemplo al gimnasio, a dejar al niño a la escuela. Pues me pongo algo un poquito pues así como que un color clarito. No me le pongo nada llamativo. Pues acabo de levantarme, no traigo así como que tantas ganas de la maquillación, chicas. Entonces pues me pongo algo calmadito y les voy a mostrar. Por ejemplo, me pongo este que está por aquí, déjense los muestro. Es un tono nude y son de los Roll Intense de Level. Aquí esta fórmula me súper encanta. Y bueno, aquí les voy a mostrar el tono. Es el tono nude, así dice, tono nude de los Roll Intense de Level. Y bueno, pues este es uno de los que me pongo así, pues en las mañanas, como les comento. Déjenme les hago un swatch. Miren, es un tono pues así bien clarito. Como lo dice, tono nude. Ahí está. Creo que se ve bonito. Aunque yo coloco siempre con este labial. Me delineo con un cafecito que tengo por aquí. Que déjense los muestro. Este es un delineador. Es muy económico. De hecho, es de la marca de IM. Lo pueden encontrar en algún centro comercial. Creo que yo lo compré en el super. Y bueno, este yo lo combino, lo utilizo este tono cafecito para ponerme este labial que les comento. Bueno, me gusta mucho porque es un tono como rosa. Es como un rosa tirándole cafecito. Entonces me delineo con él y luego ya me pongo lo que es este labial. Bueno, este me gusta mucho por las mañanas, como les comento. Y bueno, cuando no ando así con tanto ánimo, con tantas ganas, porque a veces uno se levanta pues en la mañana así como que muy desganada. Y me pongo también brillos, así por ejemplo como este que tengo por aquí del Jafra. Creo que es del Jafra. Sí, aquí está. Déjenme se los muestro. Este brillito también me lo suelo poner en las mañanas, así rapidito cuando voy de salidita. Bueno, aquí no le alcanzo a ver el tono, pero espero y se los voy a dejar aquí el nombre de este tono. Espero encontrarlo. Y bueno, es un brillito muy sutil y muy bonito, que últimamente ando muy de gloss. No sé si esté muy de moda ya el gloss, porque la verdad he visto mucho maquillaje con gloss. Miren, este brillito precioso. Ay, me lo coloco así en las mañanas. Así, con un delineado así rápido. Y mi rímel, mi ceja y vámonos, así rapidito. Es un tono pues así muy bonito, clarito, brillosito, como les digo, y me encanta, y es del Jafra. Bueno, aquí está otro que me pongo así clarito en las mañanas. Y también me suelo poner uno que tengo por aquí, déjense los muestro, que es el del Sison. Espero que lo tenga por aquí porque a veces me lo pongo en la bolsa. No, mira, aquí está este, por ejemplo, ya mero me lo termino, tiene muy poquito ya. Es el tono, el rosa, el rose nude, ay no, del Sison. Este no saben cómo me encanta. Y tengo la presentación anterior, pero ya me lo voy a terminar y me quiero comprar ya mi nuevo repuesto. Quiero que lo vean, es un rosa precioso, rose nude. Miren nada más, ahí, ay, es un tono muy bonito. Ahí está, y seca el mate y no se te cae para nada se te cae. Ya está muy, ya por acabarse, ya está muy, miren, pueden ver ahí ya de plano, pero ya lo voy a reponer. Y bueno, aquí están los tonos claritos. Déjenme les muestro otro que también me he puesto así como que ya que llego, me baño como a mediodía y pues
que voy a ir a recoger al niño, a la escuela, o que tengo que ir al banco, hacer una diligencia, lo que sea, me gusta como que ya subir un poquito el tono. Y miren, este, por ejemplo, este de Bisú, ay no, este yo lo adoro, y es el Utopía. Sí, es el tono Utopía. Ay no, este yo lo amo. De hecho, ya sería el cuarto o quinto. Este tiene poco que lo empecé a usar porque ya me terminé uno. Y siempre tengo el repuesto. Se los juro que siempre tengo el repuesto. Pueden verlo ahí. Miren nada más qué bonito tono. Aquí está el Utopía. Sé que el mate tiene la fórmula muy parecida. Estos de Bisú tienen muy parecida a estos de Level. Se parecen mucho y esas fórmulas me súper encantan. Estos dos me gustan mucho las fórmulas. Bueno, aquí está. Y no se los, se los quería mostrar. Ese tono Utopía. A ver ahí. Ahí está. Ay, no, está muy, muy bonito la cámara. No se acomoda. Déjenme ver. Ahí, mira. ¿Pueden ver ese tono Utopía? Bueno, aquí están los tonos más claritos que me pongo. Y bueno, ahora les voy a mostrar así como que cuando ya traigo un poquito más de ánimo, no sé, me quiero ver un poquito más arregladita, pues siempre suelo colocarme tonos rositas. Ahí es, déjenme les muestro todo el escándalo que se oye. El culpable de todo el relajo que se escucha, chicas, mira, nada más. Anda ahí mordiéndome todo. Ay, no sé, ese perrito tan latosillo, miren, ay, no. Bueno, continuamos. Y bueno, como les comentaba, así ya tonos donde me quiero ver un poquito más arreglada, no sé, me siento más con ganas de arreglarme. En las tardes, de hecho, cuando salgo así en las tardecitas, me pongo ya ese tono más subidito. Y es de los de Natura, ese es un labial en mate, es el tono... Déjenme busco el tono, aquí está, no se alcanza a ver, es el rosé, sí, así se llama, rosé, es el tono rosé. Y bueno, se parece un poquito a este, pero es un poquito más subidito. Ahí lo pueden ver, ay, miren nada más qué bonito tono, miren nada más qué hermoso se ve. Es el tono rosé y seca muy bonito y no se te cae, de hecho si comes o algo, pues así como que se desgasta muy bonito. Se parece mucho también en la fórmula a los de Level, como que siento que estas fórmulas me gustan más. Y bueno, aquí está este tono rosita que también me gusta cuando me quedara un poquito más arreglada. Y bueno, aquí está. Y otro tono que también así me gusta ponerme, ahí es este. Así como que también en las tardes son para verme más arregladita. Y ese también tiene una fórmula muy bonita. Y este ya está por acabarse, me lo quiero terminar, chicas. Y este es de los de Kat Von D. Bueno, ya esa marca pues ya no existe, pero me quedaba este y tengo otro ahí. Creo que es el Sangre, el Santa Sangre. Y también me encanta, ahorita se los voy a estar mostrando. Este ya tiene bien poquito y creo que sí los aproveché. Son labiales caritos, son de marca, pero ay, me gustó mucho su fórmula. Miren nada más, qué bonito, aquí está, es un tono así como, ay no sé, es un tono así como naranjita, entre rosita, no sé, a ver, es el tono, aquí dice, bueno, aquí se los voy a estar dejando el tono de este labial, ahí se los voy a estar poniendo este que está aquí, y también ya le queda poco, pero me lo voy a terminar, y bueno, aquí está. Ese tono también como que me gusta así cuando me quiero ver un poquito más arreglada y que traigo ánimos también, yo, como les comento, por eso puse ese tema de según el estado de ánimo. Y pues la verdad, así soy yo, no sé ustedes, platíquenme cuando se sienten así como que tristes, apachurradas, alegres, contentas, sexys, pues uno como que le gusta a uno ponerse los labiales así como que según el estado de ánimo. Y bueno, ahora les voy a mostrar también otro que también me gusta mucho, aunque no mucho la fórmula, pero sí me gusta el tono, el colorcito, y también es de los de Level. Pero bueno, mira nada más que se hace así como que muy... Se me separó un poquito, pero este no tiene mucho, chicas, es nuevo, no tiene mucho, que me llegó con una fragancia y no tiene nada. Aunque miren cómo se... Solamente lo mezclo bien, ahí está. Y es de los... Infinity Absolute, pueden ver de los de la tapa dorada, esos son de la tapa plateada, los aterciopelados, y bueno, esos son de los de Indelibles ya con de la tapa dorada, pero también tiene una fórmula, esta fórmula así como que no es mi favorita, así que les diga yo, me encanta la fórmula, pues no, sí duran en los labios y todo, sí siento el labial cuando lo traigo puesto, y aquí está, miren nada más qué bonito tono, es lo que les digo, que me gusta el tono, ahí está este, así como, es como un rosa, un rosita, pero no sé, tirándole naranja, chicas, díganme ustedes, o ando muy daltónica. Miren, aquí les voy a estar dejando también el nombre porque no le entiendo. Sí, Rose Elegant, está muy chiquita las letras.
Rose Elegance, y bueno, aquí está, es muy bonito tono, como les comento también, es lo que me gusta de este labial. La fórmula no es muy mi favorita, pero me encanta el tono. Y bueno, también, hay uno que también se me estaba pasando, déjenme lo busco aquí, entre estos de aquí. Ay, no sé, perrito tan latoso. Y bueno, aquí está, se me estaba pasando de los tonos así claritos, este que se llama, es el tono, déjenme lo busco bien. El rosado nude, ay no, estos de los Color Fix, esos de la presentación anterior, ay no, no tienen ni idea, ese tono está tan precioso que también lo ocupo mucho así como que en las mañanitas, cuando no quiero, cuando me pongo un maquillaje también, por ejemplo, así muy ahumado, muy cargado en los ojos, pues también este lo coloco y no, es un tono precioso, ahí también pueden verlo, es un tono bien bonito y creo que ya no sale en el catálogo, cuando ya los cambiaron, cuando hicieron la nueva presentación, la nueva fórmula, cambiaron también el empaque, mira, aquí les voy a mostrar, lo cambiaron por este empaque. Si recuerdan, era este, era el anterior. Y luego sacaron este con nueva fórmula y todo. Se llaman Iconic Color Fix. Aquí nada más eran Color Fix. Y bueno, ya pasaron a Essica Color Fix Iconic. Y bueno, ya no viene este tono rosado. No entiendo por qué no lo sacaron. Es un tono muy bonito. Pero eso también lo uso mucho, me gusta. Y creo que ya, pues, ya no lo voy a conseguir. Bueno, lo cuido mucho. Huele bien todavía. Porque yo los adquirí ya, creo que un poquito antes, este tono y otros, antes de que los quitaran, antes de que los cambiaran en esta presentación. Y bueno, pues ya no viene este tono y también se los quería mostrar, también me gusta mucho, así como para las mañanitas. Y bueno, también les voy a mostrar este que también ocupo cuando quiero andar un poquito más maquillada, con solamente un delineado. Y bueno, miren este, ay no, este es un tono precioso, fucsia pink, así se llama, fucsia pink. Y bueno, aquí lo voy a marcar de este ladito, ay miren nada más qué bonito. Qué hermoso tono. Y esa fórmula en mata. Ahí está. Este. Ay, no, a mí me encanta. Y fíjense que sí cambió mucho la fórmula. Porque ya esta fórmula nueva es un poquito más cremosa. Siento que es más cremosa, más hidratante. Y este no. Pero es un poquito. Siento yo que es más mate el anterior. No sé por qué siento eso. Pero bueno, ahí está ese tono tan bonito. Y voy a pasar ahora con un tono. Con los tonos rojitos, cuando ya te sientes un poquito, que andas muy alegre, estado de ánimo, que quieres salir a pasear, no sé, te quieres ver un poquito más a sexy, pues aquí está. Ay, no sé, perrito tan latoso, hombre. Bueno, aquí, y se le ocurre hacer escándalo ahorita que estoy grabando, se llama Puchis, mi perrito, mi Puc, pero es bien latoso, chicas, no saben, pero bueno, lo amo y pues lo tengo que aguantar. Y bueno, aquí les voy a mostrar un tono que también me pongo así cuando me quiero ver un poquito más. Así como que ando alegre, sexy, no sé. Bueno, aquí les voy a mostrar. ¿Dónde está? Se me hace que lo tengo en la bolsa. Déjenme lo busco en la bolsa. Miren, sí lo traía en la bolsa porque lo usé. Este me encanta, chica. No tienen ni idea. Este me fascina. Este tono. Bean Amant, así se llama. Ay, pero es hermoso. Y con este yo me siento como que muy guapa. En verdad, chicas. Díganme si no, a veces un labial hasta le levanta el ánimo. Se arreglan, se lo ponen y díganme si no. Miren nada más qué bonito tono. Es como un vino, pero acerezado. No sé, es que no les puedo explicar, chicas. Díganme qué les parece. Ay, no, es un tono precioso y también lo quiero. Espero y no lo hayan sacado del catálogo porque ya le queda muy poquito. A veces cambian los tonos, sacan nuevos tonos y quitan otros, chicas. Ay, espero y este todavía siga. Lo voy a tratar de buscar en el catálogo. Y bueno, ese también. Con ese me siento como que muy sexy, no sé, chicas. Y también con un rojo que le estaba comentando ahorita. A ver, ¿dónde lo traigo? Se me hace que no lo tengo aquí. Lo utilicé, así también lo utilicé. Déjenme lo busco en la bolsa, en la cosmetiquera. Bueno, aquí está. Ese lo traía en la cosmetiquera porque yo lo utilicé el fin de semana. Y bueno, quiero mostrarles. Este es el tono. Ya les dije que era el tono Santa. Sí, es el tono Santa Sangre de los de Kat Von D. También logré hacerme de este labial gracias a mi amiguita Ale Arana, que ella me vende muchas cosas
así original, y si ella me lo consiguió, le dije, ay, consígueme este tono, este labial, porque cuando yo lo vi en un video, ay no, yo me enamoré de ese rojo, miren nada más, qué rojo tan bonito, y tiene una fórmula indeleble, muy bonita, te dura y no se te cae para nada todo el día, y me encanta. Así cuesta, chicas, así cuesta el labial, pero bueno, esta marca, como les digo, ya desapareció, le cambiaron el nombre, no recuerdo exactamente, pero esta marca de este labial, pues ya no existe. Y bueno, me hice de mi labial Santa Sangre, ese tono. Y bueno, también este me lo coloco cuando quiero andar muy sexy, muy arreglada, como les comento. Y pues me siento muy bien, muy, muy alegre cuando me coloco labiales así como que rojos. Mi estado de ánimo cambia, al igual con este. Al igual con este tono, que es de los del Saison, de los de Studio Look Matte. Y este es el tono Wine. Ay no, este tono también es de los más vendidos, chicas. Este tono Wine, a ver, por aquí, aquí. Ya cuando seca, ay no, queda tan bonito y te dura. Miren nada más, qué bonito tono, tan tan bonito. Aquí pueden ver, ya cuando seca queda totalmente en mate. Y uno también es de los que me gusta porque me levantan el ánimo, como les comento. Bueno, ya les mostré muchos, ya nada más les voy a mostrar otros dos que también son de mis favoritos. Es que si por mí fuera, todos son mis favoritos, en verdad, chicas, se los juro. Y estoy buscando uno. Ay, aquí está. No este. Ay, no este probador. Ya, les voy a mostrar por último este. Y uno de Mary Kay. Uno de Mary Kay también que les quiero mostrar. Ay, no, no, chicas. Este de color pop. Hasta ni siquiera lo saco de su caja porque me encanta la caja. Me encanta todo. Y este labial yo lo utilizo cuando voy a salir con algún maquillaje cargado de noche. Es un tono claro, es el tono Bring Matte, es de los de color pop, pueden ver, de los lipstick. Ay no, yo lo adoro, también me lo vendió mi hermosa amiga de Guadalajara, que ella me consigue así como que maquillaje original, que yo solamente con ella compro maquillaje así original de marcas muy reconocidas. Y bueno, Color Pop es una marca muy reconocida y de muy buenos productos, sobre todo en sombras. Ay no, no, no tienen idea. Y bueno, este labial, miren nada más qué bonito, díganme si no, está precioso y está bonito el tono. Y yo me lo coloco cuando salgo así con maquillajes cargaditos de noche a alguna fiesta y me dura bastante. No es indeleble, pero miren nada más, es muy cómodo, pueden verlo ahí. Y yo lo adoro, este labial, lo que es este. Ay no, y este tono, yo podría, ay no, sobrevivir con esas tonalidades porque me encantan. Y bueno, es según el estado de ánimo. Espero y no se hayan aburrido con mi video, pero es que yo por mí les mostraba todos los labiales que me encantan, pero esos son los que más me encantan, por eso los tengo aquí a la mano y me los quiero terminar en este proyecto. Y bueno, aquí tengo los que me quiero terminar. Y creo que les dije que también les iba a mostrar uno de Mary Kay que me súper, súper encanta. Y es este. Ay no, aquí está. También es un tono clarito. Déjenme, se los muestro ya por último. Es el Bare Nude. Miren nada más. Y como que ya se dieron cuenta que me encantan mucho las tonalidades nude rosas. Miren nada más. Aquí está la tonalidad que es Bare Pink de Mary Kay. Y este es un crayón. Este no es indeleble, no, así se te cae y todo. Pero es un labial muy bonito, es un tono precioso. Y yo lo utilizo mucho del día a día también. Y bueno, aquí está. Y se parece mucho a este que viene siendo del de Essica, de los Color Fix, en el tono nude, rose nude. Aquí está, se parece mucho. Aquí está este. Y bueno, espero les haya gustado este video. Según el labial, según tu estado de ánimo. Y bueno, aquí está el video. Déjenme ahí en los comentarios si ustedes han utilizado esas tonalidades y cómo se sienten ustedes utilizando, por ejemplo, cómo se sienten desde la mañana, la tarde, la noche, según el ánimo que traigan, o simplemente a dónde vayan a ir, o el maquillaje. Pero bueno, aquí les dejé mis tonalidades que yo ocupo mucho según mi estado de ánimo. Aquí les dejaré el link de mis compañeras abajito para que pasen a ver su video. Esto sería todo por esta ocasión. No olviden suscribirse, picarle la campanita de notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todos.